Os presentamos el programa formativo que la SPAC ha elaborado para este año. Un programa que ha diseñado contando la colaboración y aportaciones de sindicatos, empleados públicos y jefes de servicio con una doble intención. Ser fieles a las necesidades reales de las plantillas de Policía Local, Protección Civil y Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. Dotarlos de las herramientas que necesitan para el desempeño óptimo de su labor en el municipio de Cartagena. Las competencias de la SPAC en esta materia incluyen la formación para el acceso, en el caso de las nuevas promociones, así como su reciclaje posterior en los cuerpos municipales de seguridad, cursos para la promoción y ascenso, formaciones masivas centradas en la prevención, también el impulso en investigación y divulgación, además de la gestión y dirección del Parque de Educación Vial. En este sentido, la escuela continuará coordinándose con la Concejalía de Educación para reactivar las visitas de escolares al Parque de Educación Vial de Cartagena en la medida que lo permitan las restricciones impuestas por el COVID. Dicho esto, queremos habilitar dos espacios nuevos. Un aula de estudio para el personal de emergencias y seguridad. Un aula de videoconferencias para no tener que parar el proceso de formación en situaciones como las que tenemos ahora mismo del COVID. También vamos a invertir en nuevo material como bicicletas, señalización vial o la adquisición de patines eléctricos, de forma que permita ensayos y adaptar la formación a la nueva normativa. La Agenda 2030, en el objetivo número 4 de desarrollo sostenible en cuanto a la educación. Una educación inclusiva, una educación igualitaria y con igualdad de oportunidades para todos. Nuestro plan tiene dentro de ese diseño unas claras líneas de trabajo en cuanto al estudio, la investigación y la innovación dentro de lo que sería una metodología de mejora continua. Se han diseñado unas actividades formativas dentro de lo que sería la formación interna, que es aquella que se dirige exclusivamente a funcionarios del Ayuntamiento de Cartagena. En total hay 21 actividades formativas para policía local, una actividad íntegra para el staff de Protección Civil y 7 cursos para bomberos junto a 21 protocolos o prácticas anexas a esos cursos, que darían un total de 28 para bomberos del Ayuntamiento. Incidir muchísimo en la educación vial, hacer, como ha dicho el concejal, el laboratorio de la ciudad en ese parque de educación vial y coger el aula experimental para esa enseñanza directa de todas estas materias de educación vial.